Muy buenas tardes ingenieros y futuros ingenieros que nos siguen en el canal. Sean bienvenidos a este nuevo video donde pues vamos a seguir estudiando ahora para la misma materia concreto preesforzado. Sin embargo otro tema diferente en este caso es con respecto a vigas. Pero pues es un tema que nos va a servir a nosotros que estamos estudiando y recordándoles también que esto es un estudio así que este eh, pues esto me sirve mucho a mí y, y pues lo subo para que si alguien esté interesado y les pueda servir, pues ojalá les sirva y, y, y lo pongan, bueno, más que nada le entiendan. Este, yo trato de entenderle y pues ahora sí que trate de verlo de una forma fácil para poderlo estudiar de una manera más sencilla. Entonces, pues vamos a iniciar. Como les decía, vamos a ver un, un tema que es en este caso eh, los esfuerzos que que son importantes puesto que eh, nos van a servir en, en, la, en el cálculo y más que nada porque no vamos a tener ahora sí que como un formulario como tal entonces pues es mejor entenderlo cómo funciona y así ya no tenemos tanto problema vale entonces vamos a iniciar eh, inicialmente las vigas eh, que trabajamos aquí en presforzado vamos a encontrar tres tipos de vigas que ya nos lo habían mostrado eh, desde el inicio del curso que lo podemos incluso encontrar en en este en el, este manual del, del este eh, se me ve el nombre Anipac perdón Anipac es ese es manual donde pues casi toda la clase se, se centra en esto entonces nos decían que habían tres tipos de vigas donde ocurre donde se le puede poner preesfuerzo tenemos una, una, una como está en el inciso A, una como está en el inciso B y una como está en el inciso C. Eh, ahorita vamos a empezar. Bueno, en los cálculos se trabaja con estas que tienen una excentricidad, esta casi no. Entonces, pues nos vamos a centrar en estas dos, pero pues nada más para que lo vean. Y en el, aquí lo, rep, lo estoy representando igual, pero ahora con flechitas para que más o menos lo podamos entender cómo es que funciona. Entonces, decíamos que tenemos tres principales, ¿no? Donde va a existir un presfuerzo, que es pues la materia, ¿no? Pero está en diferentes eh, en diferentes lados y con diferentes condiciones. Entonces, vamos a primero observar la primera, vamos a ver qué tiene, y ya después vamos a ir con lo demás. Entonces, vamos a iniciar con la primera, donde nuestro presfuerzo, es decir, donde van a ir. Los, los torones y, y toda esa fuerza que generan, van a ir en el centro, es decir, en el eje neutro de nuestra sección. Aquí podemos ver una viga que está simplemente apoyada y aquí su sección, ¿no? su base y su altura. Y vemos la línea azul que es el eje neutro. Eso, pues claro, ¿no? Y adicionalmente vemos esto que está en magenta y esto que está en verde. Entonces... Esto que es en magenta es el preesfuerzo, es la, la fuerza, decíamos, de los torones que se le va a aplicar. Y estas, este verdecito pues va a representar cualquier carga, ¿no? Cualquier carga distribuida, ya sea por peso propio, por, eh, por pura carga muerta o por carga viva o todo combinado, ¿no? Y vamos a observar que esa, ese tipo de cargas están verticalmente. Esas casi no van a tener otra, otra forma más que verticalmente, ya cuando metamos sismo, viento y todo eso, pues ya van a cambiar de dirección. Pero eh, iniciando con esto, pues todas esas las muertas vivas van a ser verticales. Entonces, para tenerlo en cuenta, y la cara del preesfuerzo, pues va a estar así como lo ven, eh, señalando directamente en las caras de las secciones. Entonces, eso va a ser en el primer caso, tenemos una longitud y tenemos aquí el eje neutro donde se ve en toda nuestra viga ahora qué es lo importante es lo importante es analizar qué esfuerzos están actuando y cómo lo, lo revisamos no lo acabamos de decir tenemos aquí cargas qué esas cargas van a generar qué van a generar momentos entonces todas estas cargas van a generar un momento en toda la viga y adicionalmente en este ejemplo tenemos esta p ¿Qué, ¿Qué va a generar? No va a generar un momento, sino va a generar una presión. Pero pues esa presión es un esfuerzo, entonces por eso también se cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos esa, ese análisis? Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver qué está ejerciendo o qué esfuerzo. Esfuerzo me refiero a que este, qué clase de esfuerzo, ya sea compresión, tensión flexión, momento, esos, esos, está, me refiero yo con esfuerzo, y ahora el análisis va a ser, este, dónde están aplicando esas cosas y cómo se está aplicando, decíamos que estas se están aplicando como presiones, y esta como momentos, entonces, la, for, la fórmula para revisar esto, es básicamente, en este caso las presiones, y en este caso es el momento, por una distancia entre la inercia. Pero ahorita lo vamos a checar. Pero principalmente que queremos ver qué es lo que está actuando. Entonces aquí tenemos un momento generado por las cargas verticales. Aquí tenemos presiones. Y hasta ahí? Eso es lo que tenemos acá. Presiones y momentos. No hay demás. Ahora vamos con la siguiente. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos cargas verticales también, sin embargo, ahora ya la P, la presión, ya, es, ya no está en el eje neutro, ya, ya se movió. ¿Y hacia dónde se movió? Se movió hacia abajo. Entonces, ya hay una excentricidad, y esa excentricidad es una distancia, y esta recordemos que es una fuerza, entonces, una fuerza por una distancia genera un momento pero no es un momento como este que está generado por varias cargas hacia arriba, ¿no? Esta es una carga generada por la excentricidad a donde está esa carga. Entonces, por lo mismo, ahora vamos a agregar otro esfuerzo, otra otra mmm, otro momento que genera un esfuerzo. Entonces, ahora contemos, ¿no? Ahora ya tenemos la carga de, por momentos la carga que va a generar un momento la presión esta misma presión ven que está aquí es una presión o sea lo está lo está presionando entonces esa presión sigue entonces ya tenemos las mismas dos que teníamos acá entonces ahora le agregamos el momento pero ahora ejercido por esta excentricidad que va a ser p por e y va a generar un momento vale entonces eso ya es lo que genera, ahorita lo vamos a ver más con calma para ver lo de los signos. Ahora, continuando, tenemos esta forma que ya esta es otra forma. Ya este que les digo, esta pues casi no la vimos, así que pues no, no le vamos a hacer mucho caso. Pero pues aquí tenemos igual presiones, igual un momento generado por una excentricidad y las cargas muertas. Pero les digo, no nos vamos a adentrar mucho en esto. Pero ahora regresemos al primero. Recordemos, tenemos cargas, aquí cargas, les decía, vivas, muertas, lo que ustedes quieran. Por ahora, vamos a juntarlo todo, nada más para que entendamos cómo funciona. Y tenemos una presión. ¿Vale? Eso queda claro, ¿no? Ahora, entonces, para ver lo de los signos, vamos a empezar primero con la presión, esta, la que está en magenta. Entonces, eso generalmente, pues ya... Con solo verlo ya sabemos cómo, cómo está funcionando, ¿no? Lo está aplastando. Entonces, ese aplastamiento lo podemos ver acá. Aquí tenemos la carga, aquí tenemos la carga y vemos que está en compresión todas las fibras. Las fibras de acá arriba, las fibras de acá abajo están igual comprimiendo. Es decir, todo el elemento se está comprimiendo. Entonces, aquí todo va a estar a compresión. ¿Vale? Entonces ya tenemos lo primero, el, ya tenemos el esfuerzo que hace, que hace la carga, hace compresión. Bien. Ahora, esa, esa presión pues, es, es la, la fórmula normal, que es este P sobre A. Entonces esa presión la vamos a representar como P sobre A. Y va a ser el primer esfuerzo que vamos a tener en nuestra viga. Ahora. Continuando con la otra que teníamos que son las cargas, entonces estas que generan un momento, y aquí lo tenemos: tenemos un momento, y qué hace ese momento, pues hace que la viga se deflexione de esta forma. No, hasta no tenemos no grabada como va para una viga simplemente apoyada, como va su, su diagrama, no tenemos momentos en cero en los extremos y en el centro de claro el momento máximo que es w cuadrada sobre 8 entonces esto hasta aquí les puse las flechitas para que vean por qué se genera se genera por esas esas este, esas cargas que van arriba entonces pues hace como una sonrisa ¿no? entonces ahora y cómo trabajan las fibras pues la fibra de arriba ahora trabaja en compresión y la fibra de abajo trabaja en tensión. Y lo puse así en diferentes colores para que más o menos lo identifiquemos. Entonces ya tenemos que esta P va a trabajar a compresión en, en todas las fibras. Esa presión en todas las fibras va a trabajar a compresión. Y este, este, el momento que se genera va a hacer que las fibras de arriba trabajen a compresión y las fibras de abajo a tensión. ¿Vale? Ahorita no, todavía no vamos con los signos, pero pues es para que veamos cómo, cómo es que están interactuando estas, estas fuerzas. Y como les decía, la fórmula que vamos a usar para esto cuando tenemos momentos es esto: m por y entre y. Que realmente viene de otra forma, fórmula que es m por sx, pero pues la s se, se, es lo mismo que y sobre i. Entonces, por eso. ¿Y qué es la y? Bien, la Y va a ser la distancia. La distancia que vamos a tener del centro, vamos a dibujar por ejemplo aquí nuestra sección. Vamos a dibujar un eje acá. Esto va a ser el punto, el punto neutro, el, el, el centro de toda nuestra viga. Entonces la Y va a estar dada por la distancia que hay entre acá, entre el centro, el centroide de nuestra figura hacia el lugar donde vamos queremos analizar. En este caso, si quisiéramos analizar en las fibras, por ejemplo, en esta fibra, pues nuestra y vendría dada por la mitad de la sección. Si lo quisiéramos, si, si, si quisiéramos hacer en el centro de claro, en el mero centro, pues la y cuánto va a dar? Pues va a dar cero, porque pues no existe una distancia. Que se genere, entonces esa Y va a ser eso eh, que también se le conoce como C a veces, pero en este caso es la Y. Entonces, una vez te quedó claro eso, vamos a continuar con el otro que es ya cuando la excentricidad está, perdón, ya cuando existe una excentricidad. Entonces, ahora tenemos carguitas aquí arriba. Igual lo mismo, tenemos presión, alguna fuerza que está presionando. Y como ahora esa presión ya no está en el centro, ya genera un momento. Entonces ahí ya tenemos tres cosas para que nos lo, nos lo recordemos. Y aquí jalamos muchas cosas de lo, de lo anterior. Primero, la presión. La presión está ocurriendo igual, igualita. Aunque esté abajito, está presionando, sigue presionando. Entonces vamos a... A, a tomarlo como que es lo mismo que el anterior y todo está a compresión. Vemos hasta las flechitas rojas van a indicar a compresión. Y esa presión, pues decíamos que era P sobre A. Ahora, seguimos con las carguitas, estas las verdes. Igual, lo mismo. Están actuando de la misma manera. Están flexionando nuestra viga de esta forma, como una sonrisa. Una sonrisa hacia abajo. Y en, la, en las fibras de arriba van a, a, este, a. Van a compresión. Y las fibras de abajo van a tensión. Y la fórmula viene siendo la misma. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el momento generado por esta P. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Y este cómo se comporta? Se comporta. Al contrario de, la, de lo que ejercen las cargas. De hecho, ese es el, como que el, el fin de un elemento presforzado. Lograr que ese presfuerzo esté al contrario de lo que hacen las cargas y así pues ahorrar en, en acero, en secciones y, y en, en otras cosas. Entonces, ese es el fin del presforzado, hacer una carga que esté este, al contrario de las propias cargas verticales. Para poder así controlar mejor los esfuerzos. Entonces, deseamos que esa carga, esa carga P por la excentricidad, pues genera un momento. Y aquí lo vemos. Este momento genera. Ahora ya no es una sonrisa feliz, ahora ya es una sonrisa triste. Y va a ocurrir lo contrario de acá. Ahora arriba va a estar a compresión y abajo va a estar a tensión. ¿Vale? Entonces, para que lo. Tengamos en cuenta, estos van a ser los principales que van a ocurrir. Ya después, ¿qué es lo que lo, lo que puede pasar? ¿no? Lo que puede pasar es que dividamos las cargas, ¿no? En este caso las cargas muertas, por ejemplo. No sé. Eh, por ejemplo, hay dos etapas, ¿no? En la etapa inicial y en la etapa final. En la etapa inicial no se van a contemplar otros momentos más que los del peso propio. Entonces ahí puede cambiar, puede que esto solo sea peso propio y ahí como que ya estamos dividiendo todas esas cargas pero ya después lo vamos a ver con calma pero pues esta es como la primera parte que, que quería que, que viéramos y a continuación va a haber otro vídeo donde vamos ya a aplicar esto con sumas con sus signos para que podamos este entenderle vale entonces nos vemos en el siguiente vídeo que ya va a estar aquí lo pueden buscar y si no pues no se esperen en breve estará pero nos vemos en el próximo video. Bye.